Únete a la familia Kids Hut. ¡Hola, chicos! ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un partido contra el equipo del otro barrio, pero no nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera sobre quién será el capitán y qué tipo de partido jugaremos. ¡Oh! Eso es malo. Necesitan ser un manojo de palos, chicos, y no palos solitarios. ¿Qué quiere decir? Lo sabrás en unos minutos. El cuento del palo. Érase una vez un viejo granjero que vivía con sus tres hijos. Tenían suerte de tener una buena cosecha cada año. Y se enriquecía cada año. No tenían ningún respeto en el pueblo, porque los hijos se peleaban entre ellos. Un día, el granjero llamó a sus hijos. Hijos, estoy envejeciendo y es hora de que me retire. Pero antes de hacerlo, tengo un concurso para todos ustedes. El ganador recibirá una gran recompensa. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Aquí hay tres manojos de palos. Cada paquete tiene 10 palos. El que rompa cada palo más rápido será el ganador. Fue una tarea fácil, y los hijos partieron cada palo en dos rápidamente. Tan pronto como lo habían hecho, empezaron a pelear de nuevo. ¡Gané, padre! ¿Cómo puedes ganar si rompí los palos primero? ¡Gano yo! Ninguno de ustedes rompió los palos tan rápido como yo, así que yo soy el ganador. Esperen, la competición aún no ha terminado. Todavía tengo una tarea más para ustedes. El granjero ahora entregó otro paquete de 10 palos a cada hijo. Ahora quiero que rompan todo el manojo de palos en dos. Recuerda que tienen que romper todo el manojo de una sola vez. No pueden romperlos uno por uno. Los hijos lo intentaron. Pero no pudieron romper los paquetes. Padre, no es posible romper el paquete. Se pueden romper palos individuales. Sí, el bulto es muy, muy fuerte. Exacto. Ustedes tres son como los palos. Mientras permanezcan unidos como el paquete, nadie podrá doblegarlos. Pero si siguen luchando entre ustedes, son como los palos individuales, fáciles de romper. Los tres hijos comprendieron la valiosa lección que les había enseñado su padre. Y nunca volvieron a pelear. También nos hemos comportado como los tres hijos, tía. ¿No es así? Nos hemos estado peleando entre nosotros. Sí, y si seguimos así, el otro equipo nos derrotará fácilmente. Ya no nos vamos a pelear. Encontraremos la manera de jugar juntos como un verdadero equipo. Es una buena decisión, chicos. Buena suerte.
¡Gracias, tía! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí!